Hola, hola, Chayo. Mira, os voy a enseñar. He cogido mucho perejil de mi huerta y os voy a enseñar un truco para que nos dure mucho en el frigo o en el congelador. ¿Eh? Os lo voy a enseñar el truquito ahora. Mira, lo primero de todo es enjuagarlo bien, porque mira, parece que no, pero lleva tierra. Y quitar todo lo feo. Como tenemos bastante, que podemos coger todos los días. Pues no hay problema. Yo he cogido este poquito nada más para haceros la demostración de cómo hacer guardarlo para que nos dure más. A ver, quitamos todo lo feo. Y ahora os voy a enseñar cómo limpiarlo y dejarlo guardado para que esté impecable. No se estropee en el frigo. Te puede durar una semanita justa si lo tratamos bien. Voy a seguir quitando lo feo y ahora después seguimos con la explicación de cómo guardar el perejil en el frigo para que nos dure mucho. Con un poquito de suerte, si lo hacemos bien, nos duraría una semana y más. Por lo menos 10 días o 12 nos dura. Entonces hay que quitar todo lo feo y todo lo malo. ¿Eh? Bueno, pues vamos a seguir. Un segundito. Mira, yo en un escurridor de esto lo voy a echar y le pongo esto debajo para que el agua la eche aquí. ¿Lo veis? Vamos a sacarlo. Sí, aquí va tirando el agua sin ningún problema. Wow. Eso vamos a dejarlo así para que el agua se caiga, salga y eso lo dejamos que no vale, no nos va a valer. Lo dejamos en las manos y vamos a seguir ahora en otro lado. Vamos a cambiar. Bueno, pues ya lo tenemos aquí preparado, ¿lo veis? Ahora hacemos lo siguiente, ¿ya? Y que cogiendo solamente las hojitas, ¿vale? Todos los tallos fuera, solamente las hojitas. Tallos nada, solo hojas. Recogemos todo. Que se vea bien, así. Míralo, ¿eh? Vamos cogiendo todo lo que son las hojitas. Vamos a ir para arriba. Otro poquito más, ¿eh? Todo lo que son las hojitas. Los tallos no los queremos, ¿eh? Que los tallos son los que hacen que se pudran después el perejil. Cuando lo tenemos en el frigo, si tiene tallos, normalmente se echa a perder. ¿Veis? Solo las hojitas. Cogemos aquí más tallos. Y solo las hojitas, ¿lo veis? Así. Más hojitas. ¿Veis? Todo lo que son hojitas nada más, ¿eh? Si vemos que se nos queda un tallo, hay que quitarlo, porque se nos echaría a perder perejil. Solo hojitas, ¿eh? ¿Veis? Solo hojitas. Os pongo la lupa para que lo veáis mejor. Mirad, solo hojitas, ¿lo veis? Hojitas nada más, ¿vale? ¡Wow! Bueno, pues voy a intentar llenar esto y os lo enseño, ¿eh? Venga, vamos a ello. Pues mirad todo lo que llevo hecho y mirad todo el desperdicio que tengo. ¡Wow! Un montón de verdad. Vamos a tirarlo. Bueno, pues mirad, cacharro vacío, mirad qué poquito ha quedado. Ahora este perejil yo lo dejo aquí, porque está todavía húmedo, para que tire si le queda agua. A ver, levanto. Ahí. Para que si le queda agua la tire, ¿vale? Lo dejamos ahí. Y luego lo podemos cortar a trocitos pequeños, ¿eh? Ya cuando esté totalmente seco, entonces lo trocearemos, ¿vale? Ya está seco, ¿lo veis? Ahora vamos a trocearlo y echarlo en una bolsita y ahí se conserva muy, pero que muy bien, mirad. Son lo que son las hojas. Si nos encontramos algún tallito, pues se lo quitamos. Pero hay que hacer el troceo de las hojas nada más, ¿eh? Mirad. A ver si no se ve bien. ¿Eh?
troceándolo a trocitos muy pequeños y lo vamos echando a la bolsa. Así. Si vemos tallo, los quitamos. Lo que no, todo así, a trocitos pequeños, ¿sí lo ven? Con las mismas, a la bolsa. Vamos a corrernos un poquito más para adelante para que se vea con más luz, se vea bien. Mira este de aquí, le quitamos el tallito, ¿lo veis? Y seguimos troceando. Más tallitos. ¿Veis qué fácil? Bueno, voy a trocearlo todo y cuando lo tenga os lo enseño, ¿vale? Mira, aquí tenemos un montón que es todo hojita nada más, pues hacemos así. ¡Wow! Se aprieta con la mano y se va soltando poco a poco, así. ¿Veis? Poco a poco. Y se va haciendo los trocitos, ¿veis? Aquí queda más. Con las mismas. A la bolsa. Y esto lo metemos en el frigo y nos dura, ¡buah!, un montón. Mirad qué montonito tenemos en la bolsa, ¿lo veis? Bueno, pues mirad, ya tengo el perejil totalmente cortado, troceado a trocitos pequeños. Ahora en esta bolsita, ¿lo veis? En esta bolsita así se guarda en el frigo y te dura una semana sin estropearse. O también podéis guardarla en el congelador, cuidado. Frigo o congelador, donde queráis. Yo la voy a guardar en el frigorífico, ¿vale? Esto es congelador, ¿eh? Congelador. Pues yo la voy a meter en el frigo. ¡Guau, guau! Al lado de los tomatitos, en el frigo, lo guardamos, ¿vale?